Buenas tardes y bienvenidos al Monumental de Arroyo. Estamos en el partido, vamos a retransmitir el partido que disputan los equipos de Arroyo de la Encomienda y Ávila. Ahí tenemos la primera melee. Bueno, pues el primer avance del Arroyo desde la melee centrada. Ha sacado de 22 Ávila, ha tocado en un jugador de Arroyo y han avanzado más de 40 metros. Buena patada. No, no, saque tiene que ser de Arroyo. Saque a favor de Arroyo, de la Touch. Al primer, segundo saltador. Muy larga, la recoge el jugador abulense, el Pilier. Abren el balón. Vuelve a percutir. Balón dividido. Pérdida, recupera Arroyo. Placaje, balón perdido. Vamos al rack. Imprecisión en ambos equipos. Y determina el árbitro, balón adelantado a favor de los abulenses. Sí, han salido un poco nerviosos los jugadores de Arroyo. Bueno, los dos equipos, porque no dejamos de ver imprecisiones y pérdidas rápidas de balón. De ambos equipos, realmente, sí. Y se va a disputar la melee con introducción de Ávila. A ver cómo ha andado hoy la defensa de Arroyo. Buen empuje de Arroyo, buen empuje. Y al final terminan ganando a base de empuje. Sale el 8, jugada esplacada en el centro del campo, buena protección, abrimos a la línea, cambio de pie. No, lo que no pasa nada. Ganado por Arroyo, seguimos abriendo a la línea, percute la delantera. Abre por el cerrado. Va el ala y ensayo de Arroyo. El primer ensayo que ha venido por parte del ala, muy pegadito a la cal, que la ha posado justo en el banderín. Sí, han salido muy ordenados los jugadores de Arroyo. Tienen que jugar un poquitín más rápido, abrir más rápido y... Están jugando bien a la mano. Y tener menos imprecisiones. Pero bien. ¿Dónde es? Patada difícil para Goyo, ya que el ensayo ha sido esquinado. Cerrada está. Veremos el resultado. No ha conseguido transformarla. Se ha quedado un pelín corta, con muy buena dirección, pero un pelín corta. Bueno, pero esto viene bien para animar al equipo. Bueno, pues ya estamos 5-0.
a ver si siguen ordenados y dan un punto más de velocidad al juego. Patada de Goyo que va a llegar casi, no, entra dentro de la 22 del equipo de Ávila, la recoge el zaguero y sube. No le placa a nadie. Driblando, llegamos a medio del campo, donde se disputa el rack, que gana Ávila, vuelve a percutir los delanteros abulenses. Jugando en corto, abre ahora la línea. Balón adelantado, pero que ha recuperado Arroyo. Anula la ventaja y decreta golpe de castigo a favor de Arroyo. Ha sacado rápido el medio melee de Arroyo. Le han placado y están esperando a los delanteros. Para poner el juego a los tres cuartos y se van a la ventaja que tenían del golpe de castigo de Ávila. Saca rápido Goyo al 8, abre al ala y ensayo. Otro ensayo casi en el banderín, muy esquinado, dificultad para la patada, pero buen juego en general de Arroyo, buena presión y recuperando bastantes balones. Sí, ahora un juego rápido, que es lo que les estábamos pidiendo, han puesto un punto más de velocidad y han conseguido el segundo ensayo. Y buena coordinación en los pases, ahora parece que se lo está tomando un poco más en serio Arroyo. Ya se han pasado esos nervios de los primeros minutos. Ahora les falta seguir así en el partido. Y llegar a conseguir un punto bonus, que es el objetivo de todos los equipos. Allá va la patada y este viaje sí, transforma a Goyo. Resultado Arroyo 12, 12 Ávila 0. No sé por qué tenemos en el marcador 0-86, pero bueno. Eso ya, sí, se ha quedado eso ya el, que lo, que, se ha quedado que lo arregle, el marcador de antes. Que lo arregle Otero, que es el técnico, que en estos momentos no puede estar con nosotros porque está retransmitiendo el partido, está jugando el partido, está jugando de talonador. Saca de centro Ávila. Vamos con el marcador anterior del anterior partido porque no nos le han quitado. Pero no se preocupen que les iremos informando puntualmente de cómo va el resultado. Ahora Percute Ávila, están dentro de nuestra 22, pegados a la parte derecha del ala. Ahora percuten por el centro. La han parado muy bien entre dos. Sí, pero no logran tirarle al suelo, ahora sí. Hacen el rack, vuelven a abrir al pilier que percute. Vuelven a limpiar el rack y abre. Y nos vamos al otro ala contrario ahora, donde vuelven a hacer un pick and go, pero determina fuera de juego de la línea de Arroyo el colegiado, así que será balón para Ávila de nuevo. Dentro de nuestra 22, claro. Cerró la mitad del Facebook. No hay nadie, si no sale aquí, si hay gente, ¿no? Para saludarles más que nada. Vuelve a entrar y ensayo de Ávila después del golpe de castigo. Después del golpe de castigo que nos habían pitado por fuera de línea de la línea. Y
ha percutido uno de esos pilieres, entrando como cuchillo en la mantequilla entre la defensa de Arroyo. Bueno, pues ha pasado la patada el pateador de Ávila. Así que tenemos un marcador de 12-7. Que ya nos ha corregido Gordini. Gracias. Patada de saque de centro muy alta. No se hace nadie con ella. Y ha sido una buena reacción del equipo de Ávila. No. Ha sido más pasividad de nuestra defensa, que no se enteró cuando han sacado el golpe de castigo y estaban mirando a las musarañas. Sí, bueno, pero hay que estar ahí para sí, marcar. Eso tiene razón. Otra gente ya cuando te meten dos ensayos parece que se ha acabado el partido. Pues vamos a la MLE con introducción de Ávila. Que la gana fácilmente, talonada, la levanta al medio de MLE. Y abre a la línea, es placado el jugador abulense. Vamos al rack, vuelven a abrir para que percutan la delantera. Dos giros. Estoy viendo al equipo de Arroyo muy empanado después del ensayo. Muy parado, patada, sí. Patada defensiva del pilier de Ávila que ha salido casi por el centro del campo. Ahora no, estaba atacando. No lo veo. Pero bueno. No, es la apertura. Es la apertura. Es el 3.000. Es la apertura. Si lleva el 1 en la camiseta. Pues es la apertura, señores. Culpa mía. Está jugando con el 1. Estaban muy parados los del equipo de Arroyo. Se mantiene la bola. Tenemos buena percusión de Doc, que ha llegado. Golpe de castigo a favor de Arroyo por placaje alto. Oye, dile algo a tu hermano cuando se pase. Sacan. No sale la patada. Se va, ha entrado dentro de la 22 del equipo de Ávila, que hacen un rack. Abren, vuelven a percutir. El segundo avanzan metros. Y van sacando el balón. Están dentro todavía de la 22. Ahora patea la apertura. Saca el balón. Ganando muy poquitos metros. Júrame que es la apertura. Han metido los dos ensayos. Se han confiado un poco. Y esta gente de Ávila ha venido a jugar. No han venido aquí de paseo. Sí, sí. Están defendiéndose con uñas y dientes. Y el nivel del equipo de Arroyo está bajando después del segundo ensayo. Sacan la touch, que la ganamos, la ha pitado parcial el colegiado.
Así que habrá melee que pide el capitán de Ávila. Se para beber un poquito, porque aunque no se lo crean ustedes, hace calor hoy en el Monumental de La Vega. Empujamos antes de que se haga. Antes de entrar. Antes de la introducción del balón, el equipo de Arroyo ha estado empujando a la melé de Ávila y el señor colegiado ha decretado golpe de castigo que sacan en corto. Golpe franco. Buen placaje de Juaco, que se ha llevado un golpe por ir excesivamente alto. Al placaje, volvemos a placar, buena defensa del equipo de Arroyo en estos momentos, que abren a la línea, juegan con el pilier, ahora ya está en el segundo centro, que se marcha, es placado por tres jugadores de Arroyo, vuelven a ganar el rack, los de Ávila vuelven a percutir y siguen, continúan ganando metros. Y están jugando muy juntos estos chicos de Ávila. Y les pueden crear un problema a esta gente de Arroyo. Como no se pongan las pilas, y sobre todo en defensa, me parece a mí que nos pueden crear bastantes problemas. Sí, porque hemos visto que han ido a placar dos veces y han ido muy altos. En el placaje se le ha caído el balón al jugador de Ávila y el árbitro decreta melee con introducción de Arroyo. Gana la melea Arroyo, fácil. Una pa. Recoge, a que no placa a nadie. Y ha avanzado 20 metros el jugador de Ávila. Han conseguido hacer una van. Volvemos una vez más con introducción del equipo de Arroyo. Están planteando bastantes problemas los jugadores de Ávila, pero de momento sin excesivo riesgo por estar desarrollándose el juego prácticamente en el centro del campo. Estos problemas dentro de 22 ya nos hubieran supuesto algún que otro disgusto. Introduce Ángel, va a sacar el balón para poner a los tres cuartos en juego. Un amago de cruz, balón adelantado, será ventaja para Ávila. Estamos teniendo un problema al sacar la pelota de la melé. Y en los pases sobre todo. Está Ángel hoy que no tiene las manos donde las tiene que tener. A ver si se concentra un poco. Ha tenido que saltar casi para hacer un mate.
Bueno, pues está juego el balón. Empuje, se la lleva Arroyo. Están empujando bien la delantera. Vuelve a ganarla por una patada dentro de la melee. Y decreta que se repita la melee con introducción de Ávila. Vaya error de Arroyo, que tenía el balón en sus pies y han dado una patada hacia adelante y se la han regalado a Ávila. Y se la habían vuelto a regalar al equipo de Ávila. Pedimos encarecidamente al señor Piniel, muchas gracias. Pues vamos a disputar esa melee. Introduce. No, había empezado muy bien Arroyo, pero se están... Aguantan, introducen, no está recta, ha salido el balón y pone en juego a sus tres cuartos. Pido Rack, vuelven a levantar el balón los de Ávila, se la da Lala, percuten y le sacan por la línea. Por la línea de fuera y se jugará la touch a favor de Arroyo. Ahí seguimos, muy buen balón recuperado por Arroyo, se va el ala, casi le sacan. Ahora sí, ha preferido tirar el balón hacia adelante antes de que le sacasen. Que le ha recogido el jugador de Ávila y en segunda cortina han llegado y le han sacado fuera. Pero el árbitro decreta que la touch ha sido a favor de Ávila. No, ha pitado balón adelantado de Arroyo, perdón. Sí, es lo que te digo, han preferido tirar el balón hacia adelante antes de que le sacasen y es lo que ha pitado el colegiado. La verdad es que cuando ha salido bien el balón de la melee ha hecho una jugada muy buena a Arroyo y esa tiene que ser la dinámica de este partido porque si no se van a ver con serios problemas, ya que veo muy ordenado a este equipo de Ávila. Pero yo creo que los problemas nos los estamos buscando nosotros solos. Ávila está jugando a lo que puede o a lo que sabe. Le están saliendo las cosas bien, pero sin excesiva calidad tampoco. Lo que pasa es que el desorden está empezando a cundir en las filas de Arroyo, que ahora roba un ensayo de Arroyo que ha robado Manu el balón. Y se ha ido bajo palos para introducir este tercer ensayo del equipo de Arroyo. Esperemos que pueda transformar. La patada está bastante bien, justo casi enfrente de palos, y que no tendrá mucha dificultad en transformar y sumar otros dos puntos al marcador. Efectivamente, transformado dos puntos más que suben al marcador de Arroyo. Ya decíamos que la patada estaba muy centradita y que no iba a tener mayor dificultad. Sacan de centro, recupera Toquero el balón, es placado, limpiando el rack, abre el equipo de Arroyo, hace una finta, se va, muy buena jugada, a ver si llegan los apoyos, que han llegado un pelín tarde. Y eso es lo que ha pitado. Ha pitado retenido. Retenido por parte de Arroyo, que no tenía los apoyos suficientes después de haberse ido y haber avanzado 10 metros. A mayores. Sí, ese palos,
piden palos desde el centro del campo el equipo de Ávila. Vamos a ver. ¿Está teniendo ese problema el equipo de Arroyo? Está en el centro del campo para efectuar la patada. Está entrando muchas veces el 8 de Arroyo y se va solo. Estamos fallando los apoyos. Gente que encuentra huecos, se va solo, pero no tiene apoyos y al final volvemos a perder el balón. Pues allá va la patada, señores. Tira, lleva buena dirección, velocidad y altura. Ha pasado al lado. Justo al lado del palo. Por lo cual ha recuperado Arroyo, ha anulado y será saque desde 22. La patada ha sido buena. Buena patada. Ha llegado a tomar dirección. La coge el jugador de Ávila. Monta en el rack. No hay contrarrack, no hay defensa. Vuelven a aplacar en el pick and go que había intentado el equipo de Ávila. Vuelve a dar al 8, que es placado sin ganar metros, pero el balón continúa en posesión de Ávila. Recula, es placado por jugador de Arroyo, que volvemos otra vez al rack. Y ha sido Aván. Decreta Aván del equipo de Ávila. Muy buena defensa ahora del equipo de Arroyo. Los de Ávila están jugando muy cortos, muy en corto, con muchos apoyos, muy ordenados. Limpian bien los rack y cuando abren los tres cuartos nos ponen en bastantes dificultades. Se sale el balón por el pasillo. Bueno, pues vamos saludando a la gente que se nos va uniendo. Pablo, Juanjo y Floren, Martín. Nuestro amigo Flo, que ha sido padre hace poco y se está dejando un bigote por la causa del Movember. Y vemos un Gerardo, ataque, Javier, de Arroyo. Uy. Francisco, Rodríguez y Licho. Un saludo. Habían hecho una buena jugada a los tres cuartos y en el último pase se les ha caído el balón hacia adelante. Bueno, pues se había decretado el árbitro golpe de castigo a favor de Ávila, que han pateado y han sacado casi a mitad de campo de Arroyo. Jugaremos la touch. A ver si somos capaces de ganársela al equipo de Ávila y poder quitarnos la presión de jugar en nuestro campo. Allá va el balón. Ha sido palmeada. Ha sido parcial. Y ha pitado parcial. Que será melee con introducción de... Porque ha pedido el equipo de Arroyo melee. Será melee con introducción de Arroyo. Y a ver si consiguen hacer una jugada. Me da a mí que van a patear para poner en juego al ala y al segundo centro del equipo de Arroyo por el lado abierto. Tiene toda la pinta. Veremos si acertamos. Está mandando a su ala interior meterse a la línea. Yo creo que van a jugar a la mano. Viene una jugada de Goyo, la de percutir él. Amaga, no, abre la línea. Vuelve a abrir, buena finta. Se vuelve a ir, vuelve a dar el balón hacia el interior a Manu. Manu es placado. Se revuelve, pone, el árbitro está dando la ventaja a Arroyo. Abre el rack, va a volver a percutir. Las ayudas llegan.
pero al intentar recuperar el balón volvemos a la ventaja anterior. Iban a lanzar a Tuch. Sí, para ganar bastantes metros. Buena jugada para ir a jugar una Tuch dentro de su 22. Sigo yo, coloca el balón allí, que es muy buena patada. No, no llegó a salir. Botado, no ha llegado a botar, la ha cogido el... Y como no ha subido a nadie... Muy buen placaje. Muy buen placaje del equipo de Arroyo contra el ala del equipo de Ávila, que se marchaba. Plantear, juegan en muy cortito para no reventar a sus delanteros y siguen percutiendo dos, tres jugadas y abrir a la línea. Vuelve a percutir, placaje alto, que no ha decretado nada el árbitro. Deja el balón en corto, siguen ganando metros. Un nuevo rack que no entramos a disputar. Vuelve a abrir otra familia, muy buen placaje, otro de Arroyo. Sí, señor. Un gran placaje. Grandes placajes. Y al final, balón adelantado que devuelve la posesión del mismo al equipo de Arroyo para jugar una mele más. Bueno, pues muchos fallos tontos que están otorgando metros al equipo contrario. Ellos están haciendo todos los viajes las mismas jugadas. Percuten dos, tres veces en familias. Dos, tres veces y abren a sus tres cuartos en cuanto ganan un poquito de metros. Y eso les está haciendo no perder el balón y jugar ordenados. Luego ya cuando abren a las líneas, cuando tienen algún problema más. Pero me está gustando el equipo de Ávila. Se están defendiendo muy bien. Pese a sale el balón, le levanta el Frankel. Que no, el contrarrack le perdemos por no tener apoyos. Muy buen placaje de nuestro ala, aunque sigue con la posesión el equipo de Ávila, que ahora levanta el balón más tranquilo, vuelve a abrir. No les están llegando a placar y les da la opción del pase antes de ser placados. Continúa un nuevo rack, seguramente. Bueno, bien, buena percusión. Tiene ventaja Ávila por placaje alto. Juegan muy corto y les llegan los apoyos muy rápido. Y ahora llega y abrirá a la línea, seguramente no. Va a volver a percutir. Lo que hemos dicho, dos, tres percusiones y ahora sí que abrirá. No, porque vuelve a tener ahí a los delanteros, pero este viaje sí que abre en la ala. Llega a la línea, perdón. Una patada arriba que volvemos a la ventaja. Ha tirado un globito. Y al final volvemos a la ventaja del equipo de Ávila. Que no sabemos si volverá a tirar a palos. Sí, efectivamente, vuelven a pedir palos. Un poquito más cerca que el anterior, que se calzó desde el centro del campo el jugador de Ávila. Pero con muy buena patada. Sí, les permite acercarse en el marcador. Y si consigue transformar, son tres puntitos más que les dejaría a 9 solo. Tres. Muy buena patada. Se vuelve a ir un pelín desviada a la izquierda, pasando por encima justo del poste de la portería de los palos de Arroyo. Nuevamente volvemos a sacar de 22. Allá va Goyo con la patada. Buena patada en profundidad que casi se ha jugado el de Ávila una panander. Ahí está. Ha pedido Marc Goyo ese balón, así que volveremos a sacar de patada. Sacan corto y patea. Otra vez dentro del campo de los de Ávila, casi en su línea de 22. Le da tiempo a pensarlo, hace un quiebro, dos, se va de dos jugadores, pero es placado. Pero tenía el apoyo del zaguero. Ahí llega, buena presión ahora de Arroyo, que no les deja salir de su línea de 22. Muy bien. Ahora balón en posesión y... Por no coger el balón, por salirse antes. Muy buena defensa de Arroyo. De la línea del equipo de Ávila que pondrá ahí en juego los arroyanos.
las tiene Ángel, que juega en corto. Abren a la línea, pasa para la Lala, que finta, no tiene apoyo, vuelve a fintar, se va de 1-2, ahora ya le han detenido, han llegado los apoyos del equipo de Arroyo. En estos momentos se están empujando, balón al suelo, que va a volver a abrir, abre a nuestro Pilier, que percute, y ahí tenemos la jugada, les vuelven a detener, casi sobre la línea de ensayo. Vuelve a abrir Ángel, al lado abierto. Limpiamos, perdemos el balón, sale jugando Ávila. Atención, se va solo, llega hasta la línea de centro del campo donde es placado. Y roban el balón. Muy buen placaje de Arroyo. Placaje retenido por parte, golpe de castigo a favor de Arroyo y retenido por parte del equipo del jugador del Ávila. Tenemos un lesionado. No, creo que ha pitado que no le ha soltado. Retenido. Al jugador. Al jugador de Ávila, golpe de castigo a favor nuestro por retenido. No, al otro aplacado por sin tener el balón, ¿no? Bueno, o sea, cual sea el caso. Un buen placaje de Zumel que hace que recupere el. Que hace que recupere el balón Arroyo. Vemos que está Joaco tumbado en el suelo. Esperemos que no sea nada. Se queja de un golpe en el pecho, está, o del hombro. Del hombro, haciendo, que yo creo que va a ser sustituido. Estirando. Está calentando a Gordini. Así que lo más seguro Gordini es que veamos ahora mismo. En el segundo tiempo. Y que queremos que le va a tocar debutar ya. Gordini, yo creo que no quería salir, pero. Esperemos que pueda continuar, Joaco. Aunque se le ve ahí que no se levanta, no se mueve mucho. Esperemos que no haya sido nada. Bueno, Floren, ya estamos viendo tus mensajes y no te preocupes, la próxima jugada digo lo de Dante comer a sus gordos. Bueno, pues se ha sacado el golpe de castigo que era a favor del equipo de Arroyo por retenido del equipo de Ávila y el balón no ha ganado muchos metros. Y se jugará la touch con saque de Arroyo. ¿Se ha recuperado Joaco o no? Sí, está ahí. Se pone 5 en la touch. Bueno, pues lo de Joaquín Saulagame ha sido un golpe. Esperemos que esté recuperado perfectamente. Salta. Cosa que le ha gustado a Gordini, que no le toca salir. Y otra parcial. Acaba de pitar parcial. Y vuelven a pedir los del equipo de Ávila, vuelven a pedir melee. Esperemos que Joaco se haya recuperado, le veremos a ver cómo aguanta esta nueva melee. Y damos un saludo a Manu, nuestro jugador de veteranos, que se recupere pronto. Sí, un saludo, Manu. Que todo salga bien y a ver si te vemos pronto aquí jugando con nosotros. Qué partido dentro de poco. Introduce Ávila, la gana fácilmente, abre a su línea de tres cuartos que acaban de patear, perdiendo el balón. Vuelve a atacar Arroyo. Continuamos, ahora ha llegado bien el apoyo que están luchando el contrarrack, defendiéndole. Ahí va Hoyo con el balón, Doc percutiendo, Otero ha llegado al apoyo. Ahí se ve el balón. Intentaba que sale. Levantar el balón. Ángel vuelve a abrir. Da de comer a sus gordos. Y Joaco, después del momento que nos ha hecho pasar el susto de la lesión, vuelve a percutir perfectamente. O sea que está recuperado. Y así hemos llegado a la mitad del descanso tiempo. Del partido. Con un marcador de 19-7 para el equipo de Arroyo. Ya hemos dicho lo de que da de comer a sus gordos. Un saludo. Volvemos ahora en el segundo tiempo.
Bueno, pues estamos en el descanso del partido. Vamos a pedir la opinión de algunos del equipo de veteranos. A ver qué le va pareciendo el juego. Ven aquí, hombre, no tengas miedo. ¿Qué te va pareciendo el juego de Arroyo y de su rival, el equipo de Ávila? Pues la verdad es que muy bien, ¿eh? Arroyo está jugando muy bien. Están dándole caña a la delantera de ellos, que es fuertísima. La lástima es que se caen algunos balones en la línea, pero en general está bien el partido. Bastantes imprecisiones, parece que están un poco nerviosos nuestros jugadores. Yo creo que el marcador tenía que ir algo más abultado a favor nuestro. ¿Qué opinas? Ven, no te vayas. Se nos escapa la gente, esto del micrófono les da gato. Vamos a preguntar a Marimar. Ven, arrímate. Tampoco quiere, no quiere nadie acercarse a los micrófonos de la retransmisión. Bueno, todo pues vamos a agradecer a todos nuestros patrocinadores que tenemos allí enfrente de las pancartas. Tenemos a Val Medic, al Carcamal, otro no le veo, a Vintage, al Soto, al Alarcón, a la UMEC, Álvar Caracas, Ubi, Arpana y también a nuestro principal patrocinador, Ascensores Zener, que sin todo el apoyo de todos nuestros sponsors esto no podría ser. Al Glass también. No podría ser posible mantener un equipo. Al Ubi, Arpana, nuestra Arpana de toda la vida. Gracias, Miguel. Un saludo, Miguel. Allá donde te encuentres. Y veremos a ver qué están diciendo a sus entrenadores, a sus equipos, porque la verdad es que yo a Ávila le estoy viendo muy ordenado, jugando bien. Arroyo pues está jugando a ráfagas. Han empezado muy bien, luego han flojeado, ahora están defendiendo muy bien. Yo creo que es el tema de siempre, que no llegamos a los apoyos, perdemos ahí balones. Nos levanta la delantera contraria prácticamente con un tío solamente que entra al contrarrack y ya hemos perdido el balón. Pero claro, te metes una carrerita, te placan y no tienes a nadie que te venga a hacer la cobertura, pues a perder balones, lógicamente. Lo que sí que estoy viendo es que Juan Carlos ya ha decidido hacer algún cambio. Sale Gordini por Joaquín. A Otero también le veo que se ha cambiado de camiseta. Pues Ordóñez va a salir por... Sale de primera, de talonador. Bueno, pues el equipo de Ávila muy digno, ¿eh? Muy luchadores, con muy buena delantera. Una delantera dura y correosa. Sí, que hasta última hora no se sabía si iban a llegar todo el equipo o solo iban a traer 13 personas, al final han traído a todos. A ver, antes de empezar el partido, Ana Palomo, yo también odio la frase de dar de comer a sus gordos, pero nos la habían pedido, lo siento. Saludos a Ana Palomo, tus hijos se les ve bien, ¿eh? También tenemos a Laurita. Un saludo, Laura. Pues va a empezar la segunda parte con patada de Arroyo, muy buena. Estamos en ventaja de adelantado, en el saque ha ido el jugador de Ávila por el balón, se le ha caído hacia adelante, recuperó Arroyo, pero el árbitro regresa a la ventaja y será Melé con introducción de Arroyo. A ver si salen en esta segunda parte como salieron en la primera.
y consiguen una avanzadilla. Ya llevamos a disputar esta melee. Va a introducir Ángel el balón para... El árbitro manda levantar las delanteras porque no está la melee estática. Vamos a ver qué son capaces de hacer estos chicos de Arroyo, que están casi en su 22 contraria. Ahí lleva Ángel, introduce, ganada. Bueno, empuje, Goyo hace amago de pase, se lo da al segundo centro, que es placado. Ganamos el balón sin llegar al apoyo otra vez, pero tampoco han entrado los de Ávila. Patadita rasa de Goyo, que pone en juego al ala y... Se le escapa el balón. Se le ha escapado el balón al defensa de Ávila. Vemos que pita el árbitro. Y anulado todo. 22. Vemos a saque de 22. Se ha ido el balón por la línea de fondo después de escaparse al jugador de Ávila. Bueno, pues ya está el balón puesto en juego. Goyo va a recuperar tranquilamente. Abre a la línea. Patada a seguir por parte de nuestro ala, que llega al placaje Doc. Se le escapa. Ahora sí que le placa y la ha sacado fuera, que no lo ha determinado el árbitro. Y ahora sí pita en segunda. Ha pitado el aván anterior. El aván anterior y sacará Arroyo. Arroyo. Mele con introducción de Arroyo y ahí volvemos al juego. A la Trucho nos vamos. Al final ha pitado Trucho. Laura, no tienes que agradecer nada, sabes que te queremos. Y otra parcial, están sacando a la segunda y tercera la cuarta, torre parcial. Viendo que no se llegan a sacar bien, no sé por qué no está sacando a la primera torre. Es un problema que lleva trayendo Arroyo desde empezar la liga. Es endémico lo de las Tuts, es endémico. Pues han perdido una oportunidad de volver a meterse en la 22 contraria y ahora es Ávila el que tiene la oportunidad de... Otro saludo para María, que se acaba de incorporar a nuestra retransmisión. Bueno, pues desorden ya generalizado en los dos equipos. Acaba de perder el balón. Después de ganarle el melee, acaba de perderle Ávila otro pase adelantado. Ha empezado esta segunda parte muy con muchos fallos de los dos equipos. Los dos equipos jugando en el centro del campo, prácticamente sin entrar ninguno de los dos en las 22 y perdiendo balones constantemente. Vamos a ver si por lo menos el equipo de Arroyo, que es el que representamos. Nos llevamos en el corazón, es el que empieza a ordenarse un poquito. Ángel hacia Mago, sale el 8. Abre muy mal pase a Goyo, que soluciona con una patada que va a perderse por la línea de banda y será touch a favor de Ávila. Ahí tenía que entrar Juan Carlos a decirle que mire por favor cuando dé los pases. Si pasa sin mirar, también eso es lo que pasa. También saludamos a Daniel Garrido, que se acaba de incorporar. Un saludo. Bueno, pues ahí tenemos uno que hemos recuperado para la causa de Arroyo. Sale Diego, entrenador de sub-16 y también de sub-18, mariscal de las categorías inferiores y que vuelve a debutar en el campo de Arroyo con licencia para matar.
Se defiende bien Ávila, una patada que se va a perder también por la línea de touch y que será saque para el equipo de Arroyo. A ver si mejoramos en estas touch y podemos ganar algunas. Si son capaces de estabilizar esas touch, porque les están dando muchos balones al equipo de Ávila gracias a las parciales. Garry, te queremos, vuelve al equipo. Bueno, pues a ver qué hace la línea. Entra, avanza metros. A ver qué decía hacer Ángel, si ha de comer a sus gordos o pasa la línea. Pues hemos vuelto a perder otro balón. Se van los de Ávila, llega hasta el medio del campo. Buen pase entre los delanteros. El 12 emprende su carrera, placaje, y es un placaje de nuestro ala que está calzándose un partido impresionante. Ya lleva tres o cuatro placajes, que gracias a él el marcador continúa a nuestro favor. Y todo viene de un error. Vuelve a percutir la delantera de Ávila. Vienen al rack y el árbitro otro golpe de castigo a favor de Ávila, que vuelven a jugar, sacan rápido, están prácticamente en nuestra línea de ensayo. Vamos a ver la defensa, percute ahora el pilier de Ávila, no llega, vuelve el rack, le limpian bien, buena defensa ahora de Arroyo, el balón se ha caído, pero el árbitro decreta que estamos en golpe de castigo por no soltar al placador. Va a volver a poner en juego Ávila, muy corto, la defensa tiene que estar muy atenta. Parece ser que van a abrir, abren, buen placaje. Vuelven a limpiar muy bien los de Ávila, buena defensa de Arroyo. Estamos ahí sufriendo, vuelven a placar, Arroyo levanta el balón Ávila y pasa por encima del rack, vuelve a ser placado, vuelven a levantar el balón, sigue la defensa de Arroyo, muy buena defensa. Ahora sí que se están defendiendo con uñas y dientes. Entran y balón injugable. Vuelve a pitar golpe de castigo a favor de Ávila. Pues que tengan cuidado porque les puede llegar el ensayo de castigo, saca rápido. Tres al placaje y llega, no le pueden el parar, ensayo. Y llega el ensayo de Ávila. Ahora con buena opción para la patada para el conjunto de Ávila y poder sumar dos puntos más en su marcador. Ya ha colocado el balón, está esperando a que le indique el árbitro, que está notando el cambio y transformación del equipo de Ávila. Dos puntitos más que dejan el marcador en 19-14. Y señores, o ponemos un poquito más de interés y dejamos estos fallos tontos que estamos teniendo, o el partido se nos puede complicar muy mucho. Pues sí, se empieza a poner la cosa complicada, Arroyo, porque Ávila se lo está empezando a creer, está jugando muy ordenado. Y de un fallo tonto del equipo de Arroyo han sacado un castigo rápido y han conseguido el ensayo. Veremos a ver si tienen ganas en Arroyo o qué hacemos. Nuevo cambio en Arroyo. Abandona Guille el terreno de juego. Y Gonzalo cambiará su posición ahora a tercera.
fuera de Frankel. No, vuelve a entrar de segunda en vez de Frankel. Mele a favor de Arroyo. Perdida, ha salido por el lateral después de la introducción. Ha dado en el pie del talonador y ha vuelto a salir por el mismo lado de la introducción. Así que repetiremos. Pues después de entrar los nervios a los jugadores de Arroyo, ahora con el marcador. Una pena, con lo bien que había empezado el partido. Dos ensayos seguidos. Con transformaciones, volvemos a repetir la melee, atención. Ahí se ven los nervios, han intentado entrar antes del colegiado. Y continuemos perdiendo balones. Nada, el partido está siendo limpio. Introduce Ángel, ganamos el balón, ya le tenía el 8, abre Ángel. A Goyo, Goyo salta, segundo centro. Se intenta ir, otra nueva pérdida de balón por no protegerle en condiciones y jugar con el balón en una mano. Se defiende Ávila con una panander que volvemos a ganar. Pase, llega hasta el ala corre, no tenemos apoyos, ahora ya llegan. Perdemos por empuje de los de Ávila. Volvemos a ganar el balón otra vez. Está el partido un toma y daca con imprecisiones de los dos equipos. Ahora pita el árbitro golpe a favor de Arroyo, que saca a Goyo rápidamente. Se va de uno, de dos, de tres, se marcha, llega hasta la línea de ensayo y ensayo. Una jugada personal de Goyo impresionante. Impresionante. Se ha ido de cinco jugadores que han sido incapaces de placarle y ha conseguido el ensayo para Arroyo, que sube 5 puntos más a su marcador, y la patada como muy bien centradita para conseguir otros 2 puntos más. Veremos a ver si ya, pero con acciones individuales se solucionan pocos partidos. Puede solucionar un ensayo puntual, pero sí, ha estado partido. La defensa de Ávila, que ha estado firme, pasiva, firme todo el partido, sí. Ahora ha estado muy pasiva y ha conseguido. Sí, son, no sé, qué les ha pasado en este segundo tiempo a los dos equipos, que están viendo pasar el tren como las vacas. Bueno, pues 2 puntos más que ha conseguido Goyo con su patada y que ponen un 26-14. Para calmar un poco los nervios del si equipo puede ser local. Que se calme el tema. Otro cambio más en Arroyo. Bueno, pues ya está el balón en juego. Vuelve, buena levantada. Se marcha. No, le ha anulado el árbitro. Acaba de anular la salida del equipo de Arroyo. El colegiado por no sé qué. ¿Aban? No. Ha pisado. Que ha debido pisar. Se nos pilla al otro lado del campo. Y este campo está como las ventas. Como la plaza de las ventas. No lo hemos visto nosotros, ni el linier de allí, que es Joaquín, claro. Claro, Joaquín no ha visto nada. Bueno, pues va a sacar la touch Ávila. A ver si puede ser que alguna touch bien. Ahora sí, la han sacado bien. Abre a su línea de 3/4, vuelve a dar por dentro. Percuten, buen placaje de Arroyo. Creo que ha marcado placaje alto. Sí, ha marcado placaje alto. Yo no le había apreciado al jugador de Ávila. Y vuelve a pedir palos. Y estamos prácticamente en el centro del campo. Ya es la tercera patada que se juega casi desde el centro. Una desde el centro del campo y dos muy parecidas, una a cada lado.
por velocidad y por potencia llega. Le ha fallado, sí, una estamos colocación que... Pelín las dos veces que ha pasado rozando el palo y allá va la patada. Y este viaje sí que transforma. Dos puntos más para Ávila. Tres puntos más para Ávila, perdón. Que queda el marcador en 26-17. Bueno, pues otro cambio más. Sale Peluchín y entra en el campo Peluchín y sale Adriano. Después de un muy buen partido, muy buenos placajes de Adriano y uno de los destacados hoy en el partido en el equipo de Arroyo. Va a poner Goyo la pelota en juego. Allá va, se queda muy cortita. Muy buena patada, pero no han llegado los jugadores de Arroyo. Muy alta, pero corta, para poder llegar a la defensa. A la presión, perdón. Vuelve a salir el equipo de Ávila. El equipo de Ávila cada vez que cogen el balón ganan 10 metros hasta que conseguimos pararles. Sí, la verdad es que no le afecta al equipo de Ávila el que le metan un ensayo. No bajan los brazos nunca y están jugando. Otra vez a llegar mal a los racks, aunque este viaje le hemos ganado porque ha entrado muy bajito nuestro defensor. Goyo saca el balón a una mano, le da el balón a Ordo que percute. Es placado, golpe de castigo por la delantera, perdón, la fuera de juego de la línea del equipo de Ávila y estamos muy centrados por una patada, no sé si la pedirán, no, pide touch, va a sacar la touch y buena patada de Goyo que pone casi en la línea de... A 5 metros. A 5 metros. A 5 metros el balón prácticamente para... sacar esa touch, a ver si puede ser que no la tiremos parcial como las 55 últimas y podamos ganarla. Sí, el problema lo están teniendo cuando lanzan a la segunda o tercera torreta, a ver si la lanzan a la primera. Y un saludo para Sandra y otro para Chicho que se han incorporado a la retransmisión. A Chicho no, que tendría que estar aquí animando al equipo. Hombre, pues hemos ganado a Tuch. Percutimos ahora. Limpiamos bien el rack. La da por el lado cerrado. Abre a Lala y ensayo de Arroyo. Jugada perfecta. Con Gordini de segundo centro. Que le han saltado, no le han dejado la pelota, claro. Evidentemente, ahí lo tenemos, Gordini de segundo centro, mirando cómo corría el ala. Pero pudiendo llegar a un apoyo en un momento dado, ¿eh? Un apoyo de Gordini y... ¡Ojo! Bueno, pues va a tirar a palos Goyo, está excesivamente escorada, pero antes la ha transformado. Vamos a ver si puede ser... Que sumemos dos puntitos más al marcador. Ha llegado la patada, muy buena dirección, buena altura y transforma a Goyo. Desde casi la línea de Tuts, esa patada que no podía estar más escorada. Bueno, pues ya tiene el punto bonus en su mano el Arroyo. De momento. Saca de centro, recupera Arroyo, bien esplacado el jugador número 18 y el árbitro pita... Que se han tirado. Que se han tirado encima del rack. Saca Ávila rápido, nos va a meter 10 metros porque no estaba la línea... No estábamos a 10 metros, pero deja seguir la jugada. Sigue percutiendo Ávila ahora con su pilier. Es en la apertura. Pues que se quite el 1 de la camiseta, que se ponga el 0, con cinta aislante.
vuelve a salir, pero sin ganar metros. Buena defensa en estos momentos de Arroyo, que está impidiendo el avance del equipo de Ávila. Ahora sí, continúa corriendo de lateral. Vuelve a ser placado. Pasa, pasa, que no hay problema. Pues continuamos lo otra mismo, fase para el equipo de... pero sin ganar metro. ¡Oh, mami raza! ¡Qué placaje le acaban de pegar a Peluchín! Buen placaje. Y a defenderse. Me parece a mí que buena defensa del equipo de Arroyo. Continúa la defensa, caen sobre la línea y anula. Balón injugable. Balón injugable, vamos a melee, ¿no? Melee para el equipo que avanzaba. Bueno, pues se ha hundido la melee, manda a repetirla al colegiado, porque había salido el 8 del equipo de Ávila y prácticamente era ensayo, pero como se había hundido la melee anteriormente, ha mandado a repetirla. Atención, porque si volvemos a hundir la melee, nos pueden pitar ensayo de castigo, porque estamos a 5 metritos... y hay que defenderlo en condiciones. Allá va a introducir, introduce, la gana Ávila, sale, entra en la apertura a Pilier y consigue un ensayo. Pues sí, esto es lo que te digo, que Ávila nos está rogando pese a... No he visto una apertura con más kilos en mi vida. Luego a mí no me dejé jugar de ala. Bueno, pues patada sobre la línea, va a intentar transformar, ha sido sobre, posa el balón en la línea de 5 metros, desde ahí bastante escorado, allá va la patada, pega unas patadas este señor, que se le van desviadas, pero de potencia y de altura perfectas. Pues 2 puntos más para Ávila, no, perdón, no, 5 puntos más para Ávila porque no ha conseguido transformar. Y está el marcador 33-22. 33-22. Otra vez vamos a empezar a sufrir. Lo veremos en los próximos minutos. Ya se dirige Goyo hacia el centro del campo para pegar la patada. Imaginamos que será alta. Para que puedan llegar los delanteros a la presión. Allá va. Bastante alta, corta. Muy buena, llega... Sale el balón rebotado, le consigue recoger el equipo de Ávila, que monta el rack, abre a su línea, ahora dan una patadita, la recupera Goyo, se va de uno, de dos, de tres, abre ahora su línea de tres cuartos, llega el balón, es placado, va a levantarle, volvemos a percutir. Somos placados, bien ahora los apoyos, bien la limpieza del rack, no han entrado los de Ávila. Ya tenemos otra vez a Gordín en el campo, que se alegra, un trotecito alegre. Llega hasta el rack, mira, seguramente con ganas de jugarse un pick and go. Ordo se marcha por el ala, continúa, estamos llegando a la línea de ensayo y se ha ido el balón por fuera. Guabán. Se le ha caído el balón. Nos pilla al otro lado del campo y no te creas que lo vemos muy bien. Ya han agarrado del brazo y se le ha caído el balón hacia adelante.
Pues saca bien la bola. Y una patada que recoge bien Manu. Ahí va Manu, que percute muy alto contra el jugador de Ávila. Se han dado un pechito con pechito. Y han caído los dos al suelo. Se ha recuperado Manu. Ahora Ángel abre. Después de ganar el rack, es placado por tres. No limpiamos. Vamos. Uy, casi perdemos el balón y Ángel le disputa. Acaba de pitar el golpe de castigo contra la línea de Ávila, que estaba fuera de juego. Han placado antes de tiempo, no había 10 metros. Y es antijuego, por lo que será tarjeta amarilla. Y le va a sacar tarjeta amarilla al jugador número 17 de Ávila, que tendrá que abandonar el terreno de juego durante 10 minutos. Está dando el señor colegiado las explicaciones oportunas al capitán. Y ahora sí, le muestra la tarjeta amarilla y tiene que abandonar el terreno de juego. Bueno, pues una situación que te va a aprovechar Arroyo. Minutos, dentro de su línea de 22, un hombre menos. Ahí hay que salir con puntos. Hay un cambio, Ordo pasa al pick and go. Se han formado las familias de delantera. Y preveemos que van a abrir. No, pues nos han engañado. Han abierto la línea. Muy mal pase de Ángel al segundo centro, que es placado. No tenemos más que al ala para levantarle, pero vuelven a incurrir en golpe de castigo los abulenses. Ahora sí, ahora hemos percutido antes de jugando rápido. Y les vuelve a marcar que está fuera de juego la línea. A los de Ávila, levantamos el balón del rack. Volvemos a percutir, seguimos entrando y vuelve a decretar fuera de juego. No, que se ha tirado al rack. Veo como muy ansiosos a los jugadores de marcar. Sí, ahora abren, nada, pero vuelven a tragarse el balón teniendo toda la línea para percutir. Ha sido ensayo porque Doc se ha marchado después de fintar a uno. Pero ahí la mejor opción que tienes es abrir la línea. Estamos en ventaja. Por el lado sí, abierto. Pero son las ansias del equipo de marcar. Saben que están en superioridad. Y eso a veces hace cometer errores. Goyo acaba de hacer indicaciones como que no puede continuar. Creo que ha pedido el cambio. No lo sé. Hay un jugador del equipo de Ávila tendido en el suelo. Le está atendiendo Doc en estos momentos. Y vamos en el marcador 40-22. Y esperando a poder lanzar la patada a palos. 38-22. Perdón, 38-22. Si transformamos 40-22, está muy centrada. No creo que haya ningún tipo de problema en transformar. Nos está indicando Ángel un corazón para su madre, dice. Un corazón para tu madre. Que nos está viendo. Pues un corazón para la madre de Ángel, que nos está viendo por. Le acaba de mandar, se ha acercado a la banda donde estamos, donde tenemos el puesto de comentaristas. Y nos ha hecho un corazón y ha dicho que dedicado a su madre, que le estará viendo. Pues nada, corazón que va. Al estilo Di María. Bueno, pues ya se ha recuperado el jugador de Ávila. Nos congratula que no haya sido nada, que pueda continuar en el terreno de juego. Allá va la patada de Goyo y exacto. Transforma dos puntos más, 40-22 en el marcador. Y esperemos que vuelva la tranquilidad otra vez. Sara, pues ahora el marcador está en 40-22. Pues sí, porque nos dice por aquí Sara López que valen para todos los gordis de Ávila, como podéis ver, pues efectivamente, vale para todo, porque tiene buena carrera, tiene buena patada, es un tío grande, percute con potencia, es un fenómeno.
este gol de apertura. Pues al final se está decantando el partido y con qué un... ¡Qué buen día se ha quedado para sentas! Con un gran partido de Ávila, que ha estado jugando ordenado, pero claro, los detalles técnicos del Arroyo han conseguido esta ventaja. Más que los detalles técnicos, las individualidades. Bueno, ahí tenemos otra, hacemos salida de 8 de la melee... Goyo con el balón, vuelve a amagar, se adapta al segundo centro, que no se hace con el balón, recoge el ala, ahora sí, este abre al segundo centro, van a llegar al apoyo, dos jugadores, tres de Arroyo, ganamos el rack, bien, Ángel que intentaba jugar por el lado cerrado, ha sido agarrado por el jugador de Ávila, ahora va al suelo, continúan... Y si se quita alguien de delante, podemos continuar con la retransmisión. Muchas gracias. No sabemos lo que ha pasado porque teníamos dos jugadores de Arroyo. Nos comunican que ha pitado balón injugable. Así que será melee. ¿A favor del equipo que ataca? Con introducción, no. Estamos atacando nosotros, pero se conoce que hemos perdido el balón. Porque va a introducir Ávila. Qué buenas las yemas de Santa Teresa, coño. Que son de Ávila. Pues ahí vamos a disputar la melee. A ver si podemos ganarla. No, buena defensa. Se ha clavado el equipo de Ávila. Abre. Se deshace. De la apertura con el número uno a la espalda se deshace de dos contrarios, consigue abrir... Ha hecho volar a nuestro medio melé. Si es que no hay color. En cuerpo, quiero decir. Ahí están, levantan el rack, vuelve a percutir, otra vez la apertura. Y un buen placaje. Levantan, se va... El pilier número 3, volvemos, intentamos placar alto, que no se puede, hay que ir abajo, si no es imposible, entre 3 no le han conseguido tirar, porque placamos a la altura del pecho. Seguimos, abre ahora la línea Ávila, placaje. Muy buen placaje. Buen placaje del equipo de Arroyo, que consigue frenar y... Y al hacer el apoyo a limpiar se el ha rack, caído. Se ha tirado o se ha caído encima del mismo y nos pitan golpe de castigo que patea la apertura ganando bastantes metros, dando al marcador simultáneo, que está sin pagar. Menos mal que todavía tendremos la garantía, porque le ha pegado un balonazo al marcador simultáneo. Esa prueba de balonazos. Sí, sí, sí. Se ve que es duro. Y va bueno, a jugar pues... Ávila, el equipo de Ávila va a jugar la touch dentro de nuestro 22 y esperemos una buena defensa del equipo de Arroyo. Si no, otra vez puede que vuelvan los nervios. Nos estamos divirtiendo y espero que la gente en sus casas que nos está viendo también, porque están acostumbrados a los comentarios de Gordini, que da mucha chapa y nosotros somos más like, por decirlo de alguna manera. Vuelve a salir el balón por touch. Y está explicando el árbitro lo que va a pitar. No parece ser que va a pitar melé. ¿Melé o touch? ¿Qué ha pitado? ¿Qué? Ya, pero no sé lo que ha marcado en el suelo. Parece que sí, que marca saque de touch. Porque tenemos a Ordo colocado
sobre la línea de touch, preparado para salir, para sacar. Aunque hay un jugador de Ávila en el suelo que está siendo atendido. Continúa con... Ah, es un jugador de Arroyo, no le veíamos por el banquillo. El propio Doc está lesionado, se atenderá él mismo. En breve momento se ha pedido el botiquín, se le han llevado ahora. Se está practicando una cirugía. Ya sabemos que esto del onanismo es así. Joder. Ganamos la touch. El árbitro nos otorga la ventaja por fuera de juego del jugador número 6 de Ávila y vamos a defendernos de esta situación, que estábamos en 22, nos tenían dentro de la 22, Goyo pega la patada bien, y la saca prácticamente por la línea de aquí de comentaristas, porque nos acaba de dar una hostia al balón impresionante, señores. No sé si se habrá movido la cámara, pero el ordenador se ha metido un balonazo del 15. Saludos a Nahuel, que se acaba de unir a nosotros para ver este fin de partido. La cámara nos dicen que sigue viva. Perfecto. Bueno, pues va a Ordo a sacar la touch a favor de Arroyo. Está con una cara un poco rara en la arriba. La ganamos, bien. Ya llevamos 3 o 4 touch que no hacemos parcial. Pero avanza el equipo de Arroyo, señores, que se marcha. Esplacado, llega bien el apoyo. Recuperamos el balón del rack. Vuelve a salir, ahora por el ala. Y se nos ha ido el balón. Será touch a favor del equipo de Ávila. Ha sido reducir las touch a una torreta y empezar a ganar y a tirarlas, claro, bien. En cuanto no la tiras al segundo saltador, que es el problema que estábamos teniendo, pues hay que cambiarlo. Y eso que no hay mucho aire hoy aquí en bueno, el Bueno, pues Monumental. Ávila recupera su número 17, su segunda línea, que había sido expulsado. Y entra también Doc, que ya se ha hecho la autooperación. Se ha autoatendido y acaba de volver al terreno de juego. Viene Otero por aquí, que era lo que tenía Doc. Se ha operado o algo, se ha subido. Nada, un golpe en el gemelo, se le ha subido un poquito la bola. ¿Pero se ha dado el mismo el masaje? Se ha dado el mismo el masaje. Perfecto. Esto es un self-service en plan medicina alternativa. Pues nada, ya están introduciendo el balón los de Ávila en la melee, le saca, recupera bien, hace un pase nefasto que recupera Arroyo sobre la mitad de la 22 contraria, abren el balón. Y conseguimos Aván. Habíamos conseguido ensayo, pero ha sido pase adelantado. Así que volverá a recuperar el balón el equipo de... Eso ha sido por las ansias que te estaba hablando antes. La ansia viva que les come. Están... Había una ventaja de 2 jugadores a mayores que puedes jugarla perfectamente sin aturullarte. Muchos nervios en el equipo de Arroyo. Sí, es lo que estoy... No. Bueno, pues allá va la delantera que empuja, la melee. Ha sido el balón, ha salido por el mismo sitio que se ha introducido después del empuje de Arroyo. Y creo que va a volver a repetirla con introducción del equipo de Ávila. Bueno, pues tienen a touch, que en vez de patearla para defenderse, la apertura ha preferido jugar percutiendo, que tiene cuerpo para ello. Ha sido buena defensa del equipo de Arroyo, el balón sale trastabillado para atrás, la vuelven a recuperar los de Ávila,
continúan percutiendo, quieren salir jugando de su zona de 22, me parece excesivamente arriesgado, y ahora sí pegan una patada que va, Manu recoge, ahora está en carrera, tiene dos presionándole de Ávila, prefiere abrir a Goyo. Goyo se marcha, se continúa, no es placado. Ahora sí. Es el lobo ese. Pues castigo a favor de Arroyo porque se han tirado. Y sacan el balón jugando. Rápido, Gordini. Uy. Gordini continúa. Gordini. Ha podido ver una pantalla. Atención. Noticia, Gordini ha dado un pase. Y gracias, gracias a los jugadores que no... Arroyo se ha puesto delante, creemos que ha sido ensayo. No, ha pitado al final. Está, pues ha pitado al final. Es que no vemos absolutamente nada porque ha salido todo el banquillo de Arroyo. Justo cuando pitaba el árbitro pensábamos que era ensayo, pero no, ha sido el final del partido. Bueno, pues en resumen, muchos nervios por ambos equipos. Muchas imprecisiones de Arroyo, que se a priori se presentaba por forma de juego y por calidad, entre comillas, se presentaba en teoría un partido fácil, con dos ensayos nada más comenzar. Después el equipo de Ávila se ha sacudido ese dominio de Arroyo, ha estado con una defensa y unos ataques perfectos. Se ha defendido como gato panza arriba. Al final el partido pues ha caído a favor de Arroyo por unos detalles técnicos de algunos jugadores, pero un partido bonito. A mí me ha gustado, francamente, Ávila, las ganas y el empeño que han puesto. Sí. Un equipo con muchas carencias, pero con mucha garra y con algún jugador destacable, ¿eh? A mí me ha gustado mucho el apertura pilier este número uno. Sí, se le ve grande, pero se le ve ágil, o sea que Ávila tiene un buen proyecto y seguramente pongan apuros a muchos equipos, si no es este año, para el próximo, pero... Va por el buen camino a Ávila, a mí me gusta. Sí, sí, en cuanto se descuide un equipo le puede hacer un 8. Que aquí muchos echan la pata adelante y dicen, esto Ávila es un equipo fácil, de eso nada. Es un equipo, como hemos dicho, muy correoso y es un equipo, juegan como un equipo y enhorabuena al Arroyo, que gana otro partido en su estadio y... Están segundos en la clasificación. Perfecto, bueno, pues aquí consiguen lo dejamos. Punto bonus. Sí. Así que gracias a todos por haber estado ahí y animarnos la tarde. Espera un segundo, tenemos aquí a uno de los jugadores de Arroyo que nos va a comentar un poquito el partido. Bueno, el fútbol es un deporte complicado. 11 contra 11, al final, pues bueno, quieras que no, el equipo rival también tiene buenos delanteros. Buenos defensas, un gran portero. Muchas gracias. Bueno, pues después de estos comentarios del partido, no tenemos más que despedirnos. Hemos estado aquí retransmitiendo por primera y espero que por última vez un partido del equipo senior. Y nada, un saludo de parte de Moro y otro de parte de Micael. Venga, hasta luego. Adiós.